que hay una serie de gastos que al final de este ejercicio no se puede imputar al presupuesto que le correspondería del 2022, incluso del 2021, y se tiene que imputar presupuestariamente al ejercicio, en este caso, del 2023. Pero no se puede negar que el incumplimiento de una prohibición, al que estamos casi en la cuerda, de adquirir compromisos de gastos por importe superior al crédito autorizado, circunstancia que podría determinar la exigencia de responsabilidad de quien ha llevado a cabo, en este caso las concejalías, el gasto correspondiente. En este expediente sí que es verdad que los servicios a los que se refiere, estas 1.200 facturas por lo que son, muchas son de servicios eléctricos, telefonía, servicio de limpieza, y por lo tanto serían los responsables de estos servicios los que tienen que tomar las medidas oportunas para que en ningún caso se descarte las responsabilidades disciplinarias por no atender a estos expedientes de contratación o por no tramitar en su día los expedientes de contratación en debida forma y plazo. No podemos apoyar que este sistema se haya hecho crónico y voy a dar unos datos. En el reconocimiento extrajudicial de créditos del año 2021 se aprobaron 350.000 euros con 80 aplicaciones modificadas y 527 facturas. En el 2022, 383.000 euros con 80 aplicaciones modificadas y 290 facturas. Pero en el 2023 nos piden que aprobemos el reconocimiento de 1.310.000 facturas con 117 aplicaciones modificadas, casi el presupuesto entero, y 1.217 facturas. Si votamos a favor, legalizamos las irregularidades que están detrás de estas facturas. Como doy algunos datos, dar por legal la contratación encubierta de un puesto de trabajo. Una persona que se llama Jorge Castro Prieto, que por la ley de, si aprobamos esto, daríamos una contratación encubierta. También daríamos por legal facturas no conformadas por el concejal correspondiente, como se ha visto en las facturas que se han solicitado. También daríamos por legal facturas donde no hay informes de necesidad. También daríamos por legal facturas donde no hay contrato, que es más grave. También daríamos por legal facturas donde no hay informe del arquitecta. También daríamos por legal facturas relativas a los gastos que carecen de crédito presupuestario. También daríamos por legal facturas que han eludido el procedimiento de contratación. Y daríamos por legales contratos menores por importe superior a 3.000 euros que no han sido publicados en el perfil de contratante de acuerdo con las normas públicas de publicidad concurrente. Y, por fin, por último, daríamos por legal facturas que, por su importe o objeto de naturaleza, sí habrían requerido la tramitación de un expediente de contratación. En resumen, hacer uso de esta herramienta que permite cargar el presupuesto del ejercicio 2023, por cierto, prorrogado, los correspondientes créditos con cargo un total de 1.200 facturas aproximadamente pendientes, no es ni buena gestión ni buen gobierno. Los reconocimientos extrajudiciales, a la vista, parece que tratan de ocultar el funcionamiento deficiente y el abuso de estos expedientes distorsiona la gestión económica y presupuestaria de este ayuntamiento. Y ahora cito textualmente: enmascarado en el envoltorio de la legalidad hay algunos gastos que han eludido el procedimiento de contratación establecido. Esto, a nuestro entender, es mala planificación, mala gestión de lo que no podemos ser cómplices. Y cito estas palabras para que vea que esto es lo que le dijo su representante del Partido Popular al gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de León. Y, por último, ustedes aquí quieren aceptar o quieren que aceptemos como algo normal pagar las facturas emitidas en algunos casos, incluso en el ejercicio 2021, y en algún otro caso pagar todas las facturas emitidas por un mismo proveedor en el 2022. Y esto no es normal, es una vergüenza. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like.